me faltan dos semanitas, ya completas dos semanas, el 18, uh-huh. Estamos organizando este foro que se hace, el único que parece ser, se está haciendo en la región Lima, uh-huh. ¿No? Sí, sí, hasta el momento se escucha el único foro. Dime, pero es de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo se va a desarrollar este foro, de verdad, donde van a presentarse los candidatos? ¿Cómo hacer? No, es que los peruanos somos tan puntuales que tú tienes que citar una hora. El foro va a empezar 9:30 de la mañana. Pero yo les he dicho a todos que no van a venir pues a las 9. ¿Por qué? Porque hay que coordinar primeramente. Ellos van a recibir su fotocet para ingresar, les he dado su plan de contingencia, o sea, uh-huh. Tú sabes que ahí tenemos que estar preparados para todos, ¿no? He hablado con gente de seguridad ciudadana, gente para que en caso veamos los escapes, porque parece que va a haber bastante asistencia. La Casa de la Cultura tiene calidad para 300 personas cómodamente sentadas. Pero van ahí con su portátil, lo cual también les he dicho que todos se quedan afuera, la portátil afuera. Ya hoy día hemos completado lo de la pantalla gigante. Hoy ya estoy coordinando el equipo de sonido que van ahí hoy día a prepararlo, a escucharlo. Ya estamos haciendo todos los preparativos como para que se vea bien. Hemos hablado con colegas aquí para que lo transmitan en vivo, por la radio, la televisión, por internet. Y contigo, agradecerte porque creo que toda la gente del norte nos escucha por intermedio tuyo. Y qué más, diplomas, estamos haciendo un panel con el presidente de la Corte, el decano del Colegio de Abogados, y estamos buscando que traer a un periodista de Lima con la finalidad de darle un poquito más de realce, para ir un conjunto afuera, animando el evento. Podemos hacer una cosa bien hecha. Si nos hemos metido en esto, no hicimos bien hecho. Ahora, dígame, ¿cuántos candidatos al Congreso piensas convocar? Porque si ponemos a contarnos con los dedos de la mano, tenemos más de 40, 50, creo que existe, que están candidateando, pero conocemos o dos, tres nada más, no conocemos más. Sí, son 50. 50 candidatos. 50, y yo he conversado con la mitad, y les he dicho de que se inscriban, que no se inscriben, no participan. Uh-huh. Porque tampoco, no por acaparar noticias, acaparar, vamos a hacer una maratón, y creo que la gente se va a aburrir. La gente va a escuchar, y creo que con 14, hemos estado analizando con algunos colegas que van a estar como coordinadores, y también animando, dijo Romero, creo que 14 es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bien hecho, despacio, tranquilo, y no hay que apurarse, y creo que necesitamos tiempo. Para tener tiempo tenemos que tener solamente la cantidad necesaria. ¿Qué sacamos con tener 20 si vamos a estar apurados? Así que consulté con los panelistas, también me dijeron, el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete también va a estar como panelista. Yeah. Y estamos llevando gente de nivel, gente que les pregunten. La idea es que a todos los candidatos les he dicho que no es debate. Uh-huh. Aquí no va a haber debate entre ellos, porque ¿qué sacamos que debatan entre ellos? La cosa es que ellos van a exponer qué es lo que van a hacer. Van a haber preguntas de los panelistas. La gente aquí en Cañete es muy preguntona. Acá la verdad... Tienen que creer la verdad, la gente todavía no sabe por qué importar, hermano. No, entonces, de hecho que sí. A mí me preguntan, Rómulo, por qué votamos. Pero ¿qué me preguntan? Vayan al evento y miren, observen, pregunten, saquen su conclusión y punto. Porque yo soy un voto. Uh-huh. Aquí lo que queremos cerrar filas, porque Guacho sabe trabajar, porque ellos ya tienen experiencia en convocar. Uh-huh. Nosotros tenemos que seguir esa línea. Nosotros no podemos bajar de dos congresistas mínimo. No podemos bajar. Aquí, tenemos Cañete. 120.000 votantes. Cañete quiere poner dos congresistas. Ustedes apuestan por ir por dos congresistas. Definitivamente la gente acá me dice que si yo estoy trabajando para el norte o para Cañete. Yo le he dicho de que estoy haciendo una invitación general. Los cañetanos, candidatos, están invitados. De ellos depende, no depende de mí.
porque yo no soy candidato, depende de que ellos vayan y le den la cara a su pueblo de Cañete y le digan, acá estoy, pregunten qué quieren, qué desean, y les digo lo que voy a hacer. Si no lo hacen, hay uno que me dijo, no, uno que a lo mejor me preguntan otra cosa, existe un temor, porque una cosa que uno ve a la radio, o voy a la televisión y hable con el entrevistador, pero que te enfrentes a 300 personas, que vas a estar pendiente de lo que dice, lo que hace, y te van a preguntar, entonces si no sabes responder, o no responde satisfactoriamente, mi querido Johnny, bueno, pues ahí va a perder votos, indudablemente. Así que yo le he dicho que vayan preparándose. Esto es por primera vez. Yo no voy a hablar, no voy a opinar. Yo solamente soy organizador. Ahí está los panelistas, el director del debate, los que van a hacer la entrevista y el pueblo. Punto. Así es la cosa, mi querido Johnny. Ahora, Rómulo, pero un poquito, saliendo un poquito nada más pero dentro del tema de lo que va a ser este foro que vas a realizar la próxima semana. Esto es el día 16, ¿no? Estamos hablando a 18, te estoy cambiando. 18, ¿qué día? Sábado 18. Pero así particularmente, no se conoce a los candidatos, peor con esto de la OMPE que ha prohibido pasar publicidad en la radio y la televisión, me parece toda una discriminación total con la radio y provincia. Y encima la OMPE ha dado publicidad solamente a los medios nacionales y algunas radios de regiones, y a Lima provincia no le cae nada. No hay ni una emisora de Lima provincia que pueda pasar en la franja electoral. Así es. Es más, yo he ido a pedir que vayan para que expliquen al pueblo cómo deben votar. No, nosotros no vamos a ir a ese evento. Los que vamos a repartir fuera de la calle son los volantes, nada más. Pero entonces, ¿cómo la gente que no sabe votar, cómo le dicen explicarlo? Porque unas cosas son elecciones regionales, otras cosas son elecciones municipales, pero para el Congreso hay que escribir el nombre de esa conferencia. Yo le quiero dar la oportunidad para que instruyan al pueblo cómo votar. Hay gente que quiere votar cruzado. Imagínate, alguien me dijo, yo voy a votar por el APRA y voy a votar por el PPC. Bueno, no es así, digo, no es así. Pero la vez pasada voté así. Pero la vez pasada fue elecciones municipales. Estas son elecciones para el Congreso. Así es. Tienes que voto preferencial. Tienes que escribir en los recuadros el número de tu preferencia, del partido que tú elijas. Y si voto y si marco la... El símbolo, bueno, estás dándole el voto al símbolo, pero no estás poniendo un candidato. Si tú no pones un candidato de Cañete, entonces, ¿de qué vale que el partido vale si no va a llegar ningún candidato? Al final no vamos a tener en el Congreso ningún candidato al Congreso. Así que yo les estoy explicando. Rómulo, tú que estás involucrado en este tema, ¿qué candidatos del norte chico le ves que aparecen allá en el sur? Por ejemplo, aquí en el sur de Cañete yo no veo a ninguno, excepto que, porque la conozco, el Luisa Meneses por ahí, que nos saluda a veces, nos envía algún afichito, por ahí algún bannercito de su campaña por internet, pero... del norte o de Huaral, por ejemplo, han llegado por la provincia de Cañete. ¿Tienes algunos nombres ahí? No, y bueno, es más conocido porque ha trabajado en la región de Palomo, creo, ¿no? Ah, ese es de Huacho, claro, Palomo, claro. ¿Y de Huaral? De Huaral, ni uno. ¿No conoce? Ni uno. Dios. ¿Y eso que está en la empresa? Ah. Yo me gustaría que participe uno, o al menos dos. Y con tu intermedio, mi querido Johnny, yo quiero que Guadal participe. Es más, yo le estoy guardando uno o dos cupos a Guadal, porque me interesa que Guadal tenga congresista, hermano. Claro. Te lo juro, yo quisiera que tenga al menos uno. Por favor, pueblo de Guadal, señores candidatos de Guadal, los invito a que vengan aquí a Cañete, al foro, para que se lleven unos votos convenciéndolo, porque creo que Guaral va a tener que cerrar filas allá. Si Guaral quiere tener un congresista, tiene que cerrar con un voto para cambiar de Guaral, sí o sí. No den votos a otros, yo lo digo abiertamente, porque si te quiere decirte, que le cueste. Si Guaral extraña tener un congresista, bueno, voten pues, hermano guaralino, voten por un guaralino, porque puede ser uno de Guaral, puede ser dos de Huacho y uno de Cañete, ya tenemos cuatro. O puede ser dos de Cañete, uno de Guaral, ¿no? Y uno de Huacho. La fórmula son cuatro.
Entonces, tranquilamente puede ir uno de Guadal. Eso depende de la gente, del voto. Eso depende del pueblo que dice y que tenga. Yo pienso, tengo confianza, que el pueblo guaraní tiene que entender de que hay años que no tiene un representante en el Congreso. Y es el momento oportuno para que sí lo haga. Por tu intermedio, tú invítale a la gente, dale mi teléfono a los candidatos Guaral, dile que me llamen, yo los espero, los voy a atender. Inclusive también quiero invitarte a que vengas, no te preocupes, yo acá te voy a atender, te voy a dar la facilidad para que vayas y vengas por la movilidad. Me gustaría que estés aquí porque tú eres una persona muy importante en prensa en ese lado de Guaral. Me gustaría que venga, van a venir dos amigos de Guacho, ya les he hablado. Sí, van a venir, van a firmar, porque ellos van a venir con su celular para hacer una transmisión en vivo. Y la idea es que yo me gustaría que estén Guaral, Guacho y Cañete en el Congreso. Pero iba a ser así. Lo digo de verdad. Hasta el momento, ¿qué candidatos van participando? O al menos han dicho que van a estar presentes en este evento. Se ve que son más de 50, pero me imagino que ya tú me has dicho que has invitado a 25. Yo tengo 10 candidatos oficiales. 10 candidatos. Estoy reservando, te lo digo oficialmente, estoy reservando uno para Guadal. Me gustaría que venga uno de Guadal. Si son dos, bienvenido que venga. Si se llevan los votos, se llevan por su propia iniciativa, de su experiencia, de su capacidad y su conocimiento o del ofrecimiento, claro. La gente en Cañete es un voto voluble, papá. O sea, la gente acá, tú enamoras y lo convences. Si tú vienes aquí y le dices las cosas claras, creo que puedes arrancarte unos votitos, ¿verdad? Claro. Eso es importante. Claro. Y es muy importante. Muy bien, Rómulo Pardo. En total, el día 18 de enero, sábado 18, desde las 8 de la mañana a 8 de la noche, va a ser el foro donde los candidatos van a exponer sus proyectos de ley que estén llevando, los que están participando y qué es lo que nos proponen para la región Lima Provincia, en este caso para el Perú, ¿no? Bien. Por favor, yo te pido, por favor, que le digas a los candidatos de Guadalajara que me llamen. Facilita tu número de repente para que lo puedan anotar, para que no digan que está, esto se está colgado en el Face también. A ver. Ya, mi celular, les habla Rómulo Pardo Ortega, periodista de la provincia de Cañete. Mi celular está a las 24 horas prendido, 954-523-116. Repito, 954-523-116. Hermanos candidatos de Guadal, los espero con todo el corazón. Vengan aquí, los vamos a tratar como hermanos, porque somos hermanos, y me gustaría que Guadal tenga mínimo un congresista, y voy a ayudar para que eso sea una realidad, porque como tú sabes, yo tengo pendiente con Guadal su Universidad Nacional. El candidato de Cañete que salga, yo les he dicho a los de Cañete, prométanme que van a cumplir con la provincia de Guadal. Me dijo, no hay ningún problema. Y como lo vamos a grabar, vas a ver tú que algunos cañetanos van a decir de que efectivamente Cañete ya tiene su universidad, Guacho ya tiene su universidad, Barranca también, y también Guadal necesita y merece tener su universidad. Y estamos apuntando eso, mi querido Johnny. Somos hermanos, queremos estar juntos. Yo voy a estar, bueno, me quería dar un salto hoy día, quiero definitivamente, voy a dejar al coordinador para ver si esta semana me voy a dar un salto, hermano, a Guadal un ratito y a Guacho para decirle a la gente que vengan a Cañete. Muy bien, Rómulo Pardo, te agradezco la participación en la comunicación, donde estaremos.